¿Cómo afrontamos nosotros estas elecciones? Pues con mucha tranquilidad. La Fuerza Canaria tiene la certeza que no hemos perdido nunca de que en las últimas elecciones, cuando las encuestas oficiales, el Centro de Investigaciones Sociológicas y el señor Tesano nos daban 0 diputados, obtuvimos 2. No hace falta que le diga qué resultados han deparado las encuestas, por ejemplo, en Andalucía. Nosotros no perdemos la perspectiva de que ganamos en 6 de 8 islas, de que ganamos en ayuntamientos importantes como Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, que obtuvimos mayorías absolutas, clásicas, ya en La Orotava con Francisco Linares y en San Miguel de Abona, aquí en el pueblo con Arturo González. ¿Y qué ha sucedido después? Pues que nosotros hemos tendido la mano con nobleza, con lealtad, buscando esos acuerdos, y sin saberlo hemos terminado descubriendo que estábamos negociando con tránfugas, mentirosos, tramposos y zorros. Y esto, que resulta difícil aceptarlo y digerirlo, al final se termina asumiendo en fechas como estas, en las que recuperamos ese dato y nos llenamos de alegría y de optimismo. La Fuerza Canaria está aquí, la Fuerza Canaria está viva y estamos dispuestos a seguir luchando con firmeza, con determinación por esta tierra, como lo ha hecho Aniorama, que es el paradigma y el ejemplo en el que nos queremos mirar todos. Bueno, somos un equipo vivo, como dije antes, somos un equipo amplio. En una reunión de esas características, en las que estuvimos convocados los cargos públicos, se hablaron muchas cosas, algunas relacionadas con una estrategia íntima que me permitirán ustedes que no comparta con ustedes, y otra una estrategia global. Pero finalmente de lo que se trataba era de rematar lo que ya habíamos conseguido en los 3 actos esenciales, en Granadilla, en Santa Cruz y en La Orotava, y era estimular a nuestros cargos públicos para enfrentar con determinación la semana decisiva, en la que se lee en las encuestas que hay un 20% de indecisos. Nosotros queremos hacer un grupo parlamentario fuerte en el Congreso, bajo liderazgo de Aniorama, y en el Senado con el liderazgo de Fernando Clavijo. Aspiramos a estar en Madrid para defender a esta tierra y para hacerlo como lo hemos hecho siempre, a diferencia de los partidos estatalistas, sin restricciones, sin limitaciones, con absoluta libertad, con obediencia canaria. Entendemos que hay un hartazgo global con la política, porque hemos celebrado 4 elecciones en 4 años y esto termina por agotar inevitablemente al ciudadano. Nosotros hemos hecho encuentros con nuestros militantes, encuentros sectoriales con agentes de todos los segmentos de la sociedad, la gente de la cultura, de la sociedad, del deporte, de la economía, y ahí hemos querido ir transmitiendo nuestro mensaje. Yo he estado con un grupo de compañeros divulgando este mensaje de alegría, de canariedad, de lealtad a nuestra tierra, y he notado una respuesta estupenda. La gente nos recibe en los hogares, en las sedes de los colectivos y en cualquier esquina, y cuando tocamos y hacemos, que es lo que nos toca ahora, el puerta a puerta, siempre somos recibidos con absoluto respeto, y esto nos da mucha energía realmente para enfrentar estas fechas, en las que tenemos absolutamente claro que Canarias entenderá que necesita más que nunca a una fuerza de obediencia canaria. Ciertamente, el que no vota lo está haciendo, porque si aplicamos la ley DON, que es la que rige nuestro sistema electoral,
una abstención va directamente a la lista más votada. No votar es votar por la fuerza más votada. Yo invito a la ciudadanía canaria, a los que aquí vivimos y convivimos con tanta cordialidad, a que, al margen del agotamiento que entiendo que produce tanta convocatoria electoral, hagamos un esfuerzo y vayamos a votar. Nos corresponde hacerlo, entre otras razones, por lo que a mí me toca representar en este momento, para darnos a los diputados nacionalistas canarios, que por cierto nos hemos unido para una ocasión excepcional con Nueva Canarias, con PNC, que ya lo estábamos, para defender los grandes temas en Madrid. Necesitamos que vayan a votar. Les ruego que hagan un esfuerzo, que vayan a votar por la fuerza canaria, porque necesitamos más que nunca voces canarias en Madrid, en los órganos decisivos, y porque si no las tenemos, nos borran del mapa directamente. Vamos a vivir con alegría y con esperanza. Yo confío en nuestro pueblo. Hay una maquinaria mediática, que son los canales convencionales estatales, que en sus debates incluyen exclusivamente a los partidos estatalistas y algún partido nacionalista, pero que nos excluye sistemáticamente a la voz canaria. Eso es un síntoma de centralismo, es un síntoma de lejanía, es un síntoma de desprecio, y sobre todo produce esa confusión. Y conviene aclarar que el día 10 de noviembre, el próximo domingo, no vamos a votar al presidente del Gobierno de Canarias, vamos a votar sencillamente a los 15 diputados y a los 11 senadores que van a representar a esta comunidad. Yo soy candidato al Senado, Ani encabeza la lista al Congreso por esta provincia, en la provincia de Las Palmas. Después del pacto con Nueva Canarias, tenemos como candidatos a Pedro Quevedo y a María Fernández. Nosotros representamos las voluntades populares porque esperamos, tenemos la ilusión de que el Senado, como determina la Constitución, sea la Cámara de los Territorios por excelencia. En la actualidad asistimos en España a una grave crisis territorial. Podemos decir también, de paso, que España no empieza y termina en Cataluña, que el PSOE ha hecho de sus medidas más recientes y de otras que no son tan recientes, electoralismo puro. El que se dijo gobierno en funciones y negó la entrega a cuenta de los recursos de la financiación autonómica en junio, es el mismo gobierno en funciones que hace un mes aprobó esa transferencia y que tuvo acogotadas a las autonomías durante tantos como 6 o 7 meses. Podríamos hablar de muchas cosas en este sentido, de muchas situaciones, de muchas trampas, pero fundamentalmente deben saber los telespectadores, queridos amigos de Canal 10, este canal dirigido por mi entrañable, gran profesional, Sandro Pérgola, que el gobierno de España nos debe 1.500 millones de euros y que el gobierno de Canarias, en lugar de ejercer un papel reivindicativo y pedir el cumplimiento de esos convenios que están insatisfechos desde hace 2 años, en lugar de reclamar el pago de esa deuda del gobierno de España a Canarias de 1.500 millones de euros, lo que ha hecho es meter la mano en los bolsillos de los canarios,
subir los impuestos, restaurar un fraude como el impuesto de sucesión. Acuso directamente al gobierno de Canarias de ser, como suponíamos que iba a ser, un gobierno absolutamente sumiso al gobierno socialista de Pedro Sánchez. Yo a Verónica la conocí en elecciones recientes y en actos recientes, actos congresuales del partido. Y siempre me sorprendió su desparpajo, su alegría, su oratoria. Ahora en el Cabildo Insular de Tenerife somos compañeros y aquí hemos construido una gran amistad. Yo aprendo mucho de ella y lo cierto es que tenemos una empatía estupenda y en este momento puedo presumir de su amistad. Me encantaría que estuviera conmigo en el Senado, conmigo y con Fernando Clavijo. Y creo que es un valor importante de la política, no exactamente en ciernes, porque ya tiene su relativa madurez, pero producirá una explosión y se va a proyectar como una de las grandes políticas de esta comunidad en los próximos años. En el nivel personal es una mujer absolutamente exquisita, maravillosa, la adoro. La diferencia entre Coalición Canaria, la Fuerza Canaria y el resto de las fuerzas políticas es que nuestra estructura empieza y termina en Canarias y aunque colaboramos en las políticas de Estado porque tenemos sentido de Estado, porque somos respetuosos con el orden constitucional, con la Constitución, en fin, con el Estado social y democrático de derecho, no vamos a Madrid exclusivamente a levantar la mano y mucho menos vamos, como han hecho los diputados o los senadores de otras formaciones, siendo canarios, a levantar la mano contra Canarias. Nosotros habremos cometido muchos errores y sin duda 25 años de gobierno dan para eso, para errores y para aciertos. Nunca ha sido nuestro error levantar la mano contra Canarias. A nosotros nadie nos puede acusar de esto, porque sencillamente esto que se llama traición nunca ha estado en nuestros planes. Somos una formación de obediencia canaria. El convenio para el agua de regadío es un compromiso del gobierno desde 2018 y se vino a pagar ante la presión del sector primario hace apenas dos meses. Hay convenios que no se han pagado, que están en el estatuto y que están en el REF. Nosotros queremos que Canarias tenga un peso específico importante en la política agraria y pesquera común. Queremos que se mantengan para una región especialmente ultraperiférica los fondos del POSEI. Queremos sobre todo que el Estado cumpla con el POSEI adicional, que no lo ha hecho habitualmente. Los dineritos están, pero están escondidos o se desvían a otros conceptos. Esto no es un concurso de Canarias, honradamente. Pero la diferencia es que algunos tenemos las manos libres para defender a Canarias y otros están atados por cadenas y por disciplinas que en un momento determinado les obligan a votar contra Canarias. Esta es la auténtica realidad. He leído en una encuesta, se le pregunta a la ciudadanía cuál es el partido que mejor defiende a Canarias y dice abiertamente el 20% de la población que el partido que mejor defiende a Canarias es Coalición Canaria. He hablado mucho del PSOE, pero no he hablado del Partido Popular, por cierto, que en otro tiempo nos castigó incumpliendo convenios como el de carreteras, que supongo que luego tendremos un ratito para hablar del convenio de carreteras. Nos castigó con el convenio de infraestructuras turísticas, siendo ministro
de turismo un canario, José Manuel Soria, incumplió el convenio de infraestructuras turísticas con Canarias e hizo un convenio de infraestructuras turísticas con la Costa del Sol. Me está recordando lo que ha hecho ahora Pedro Sánchez con el REF. Ha negado, niega sistemáticamente el convenio de muchos apartados del REF y, sin embargo, por afinidad política, porque tiene el mismo color político que Baleares, se inventa un REF Balear y propone que Baleares, que está 80 kilómetros del territorio europeo, sea considerado una región ultraperiférica. Es el colmo del desprecio y de la desvergüenza. Yo soy del espíritu del 78. Yo soy del espíritu de la tolerancia, del respeto, de la convivencia, de la armonía. Yo creo que podemos discrepar políticamente y a partir de ahí construir, como nos encomienda la sociedad, un país mejor. Los populismos representan la intolerancia de otros tiempos que parecían felizmente superados y que han reaparecido: el odio, el rencor, el insulto, la bajeza. Eso contradice a aquellos que vivimos a caballo, por cierto, entre el régimen anterior y este, una transición que fue ejemplo de humanidad, de amabilidad, de hermandad entre españoles. Este es un tiempo distinto y honradamente me preocupa. Mire, no me gustan los extremos, no me gusta Vox y no me gusta Podemos. ¿Dónde está el dinero del convenio de las carreteras? Ese convenio se firmó en 2012, era un convenio plurianual y tenía, si no recuerdo mal, 4 o 5 años de duración. Representaba unos 900 millones de euros que no se pagaron. Entonces, el Partido Popular, Mariano Rajoy, alegó que era porque enfrentábamos una crisis grave. Pero sucede que al mismo tiempo, curiosamente, en Santiago de Compostela se estaba ejecutando la obra de la circunvalación y que se seguían haciendo metros y kilómetros de AVE. Nosotros aquí, con graves problemas de movilidad que estamos sufriendo en el tiempo presente y que, sin lugar a dudas, derivan de ese incumplimiento del Partido Popular. Ha llegado después una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al gobierno de España a asumir esa deuda y hacer el pago efectivo de esa deuda. Pero el ministro Ábalos ha estado mareando la perdiz, como los propios populares, con absoluto desprecio. Es que, de verdad, no es posible tanta altivez y tanta arrogancia y tanto desprecio a esta comunidad. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes y agradecer a mis compañeros de Canal 10, a mi admirado amigo Sandro Pérgola, que me haya dado la posibilidad de dirigirme a una audiencia tan amplia como la que tiene Canal 10, y me consta y lo felicito por ello. El mensaje es claro, les repito, nosotros, los nacionalistas canarios, representamos, y estamos muy orgullosos de ello, el orgullo de unas islas que no se van a rendir. A nosotros no nos van a callar de ninguna de las maneras. Conviene recordar que el próximo domingo, día 10 de noviembre, no vamos a votar, no vamos a elegir al presidente del gobierno de España. Vamos a elegir a los 15 diputados y a los 11 senadores que van a representar a la comunidad canaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Ahí está Daniel Ramas, ahí está Verónica Messenger, ahí estoy yo. Por tanto, les ruego encarecidamente que salgan a votar, que nos den su voto y que nos den su confianza para decidir
las políticas de Estado y para poder traer recursos a nuestra comunidad, para poder elevar nuestra posición en el ranking del sistema de financiación autonómica, donde nos han metido en la cola sistemáticamente, y para cumplir el proceso de transferencias del Estatuto de Autonomía, para que se cumplan las partidas del REF, para ganar peso en las políticas agrarias y pesqueras comunes, y para hacer tantas cosas y atender tantas demandas como las que ha presentado históricamente esta tierra, castigada durante tantos años. Por eso es que estoy aquí, encantado y orgulloso de estar aquí, y con la conciencia, y con la certeza, con la esperanza fundamentada y objetiva de que ustedes, ciudadanos canarios y ciudadanos que aquí conviven, convivencia perfecta y cordial, nos van a dar su voto, nos van a dar su confianza. Muchas gracias.